respecto a lo que pasó, vamos a conversar con Luis Martínez. Un gran trabajo en el día de hoy. San Mejio tiene la segunda victoria. Primer partido no iniciaste. Hoy inicias. ¿Cómo te sientes y qué puedes decirnos del juego? Bueno, me siento bien, que tengo, estoy atrás, vine para atrás, para acá, para Santiago. Fue aquí que yo vine a jugar la primera vez. El primer día no comencé, pero eso no es nada. Nosotros tenemos un gran equipo y hoy comencé y me fue bien y ganamos. Eso es lo que yo quiero hacer. A mí no me importa si meto 2 o meto 20. Lo que queremos es ganar. En el primer partido te notamos muy ansioso frente a Pueblo Nuevo, tu antiguo conjunto. Hoy abriste quinteto. ¿Qué puedes decirnos de las dos emociones y lo que te pasó ese primer día? Bueno, Pueblo Nuevo, yo fallé unos tiritos que lo tenía que meter. La gente creía que yo estaba ansioso, pero ese era otro juego para mí. Eso fue Pueblo Nuevo. Yo sé que era mi equipo antes y yo tengo mucho amor para Pueblo Nuevo. Y me fue un poco mal y este juego abrí y tenía la confianza, los dirigentes y los compañeros me la dan. Un gran trabajo en la LNB, estuviste en los mejores jueves, en porcentaje de tiros de 3, gran trabajo con el equipo de Cañeros. ¿Cómo te sientes? ¿Qué crees tú que puedes aportar al equipo de San Mejio? Un año muy especial para este conjunto, ya que el torneo está dedicado a su presidente, Miguel Balaguer. Bueno, yo quiero aportar todo lo que yo pueda. Yo quiero venir, yo vine para acá a ganar un campeonato. Yo siempre quiero ganar. Cuando yo voy a un equipo, me entrego con el corazón y con todo. Yo vine para acá, fue a ganar. Si no ganamos, yo creo que este año fue un desperdicio para mí. ¿Cómo te sientes con los jugadores del equipo de San Mejio? Muy bien, yo he jugado con muchos de ellos, con Filión, con Dani, con Gary, y me siento muy bien con ellos. Luis Martínez, lo que pasó hoy, Acción Deportiva. Nosotros seguimos. Suerte y para adelante.